Bueno, vaya teaser de la temporada 6. Brutal. Muy buenas a todos. Estamos aquí en un nuevo vídeo en Fortnite Battle Royale. Acabáis de ver lo que es la intro de esta temporada 6. El vídeo que hay al entrar en el juego. Y bueno, estamos con el pase de batalla que nos ponen aquí. Como dije en el último vídeo de Fortnite, el último de la temporada 5, no he comprado ningún pase de batalla de momento, pero si veía que apoyabais mucho los vídeos en el canal de Fortnite, iba a comprarlo para enseñaros todas las recompensas y demás. Y bueno, eso dependerá de este vídeo. Si tiene un montón de likes, compro ese pase de batalla y aumento el nivel de Fortnite en el canal. Así que ya sabéis, dejar like si es así y suscribiros si aún no lo estáis. Vamos allá. Vamos a ver todo lo nuevo. Las dos primeras. Voy a hacer partidas, por cierto, antes de nada. Para empezar esta temporada 6. En el título lo habré puesto primeras partidas de esta temporada. Esa isla flotante es que voy a caer en la primera partida. No hay más que decir. Modos de juego han quitado el que había aquí en medio, entre los 50 por los aires y patio de juegos, que era de solo escopetas y subfusiles. Me supongo que ya irán metiendo nuevos modos de juego. Está todo reiniciado, los niveles. Como veis, no he hecho ninguna partida aún. Vamos con el pase de batalla, que es lo que decía. Estas son las dos primeras skins que hay esta temporada. La calamidad y llama de Jota. La llama está bastante guay, la verdad. La otra, no me convence. Pero se puede. Tiene diferentes skins por nivel. Y la última está muy guapa. O sea, pero muy guapa. Tenemos como siempre los desafíos que te dan en el primer nivel. Potenciador de PE y para quien juegues. Aquí también aumentan. Te van regalando como siempre los 100 pavos. Todas las recompensas. Las gratuitas, bueno. Autobús de batalla puedes soltar ahí. No está mal. Te dan pavos gratis a los 100 y aquí. Y bueno, un montón de cosas. El balón de baloncesto que antes era. ¿Por dónde estaba? Aquí. Ahora es un tomate. Guay, la verdad que muy guay. Más pavos por ahí gratis. Y bueno, mi idea de esta temporada es subir aún más de nivel que el anterior. Y el último es este. ¿Quién teme al lobo feroz? Hostia, que se va pasando por experiencia, no veas. La última mola un montón, que es esta. Pues nada, 13 páginas de. Esto lo han cambiado, la taquilla. Está puesta diferente. Han puesto aquí lo que sería la skin del personaje, las cuatro cosas. Aquí los gestos. Y aquí abajo. El estandarte. Aquí la música que no tengo. Y esto. Y en la tienda no han puesto nada nuevo de momento. Como la oferta que había al terminar la temporada anterior. La de. ¿Cuánto era? 600 pavos y una skin por 5 euros. Que es esta que llegó. Así que nada, vamos a empezar esta temporada. Hay estos desafíos, esta primera semana. Aplica escudos es con el pase de temporada. Aunque si lo vas haciendo, cuando desbloqueas el pase de temporada, se te pone automáticamente como hecho. Lo cual me gusta mucho. Y registra cofres difícil, 0 de 3. Recupera salud con una fogata acogedora. Ese me parece más difícil porque tienes que conseguir algo en concreto. Entonces, ya veremos. Se desbloquea en 8 días, en 15, 22. O sea que la temporada 7 empezará en 70 días aproximadamente. 2 meses y una semana. Un poco más realmente. Pero bueno, está por ahí. Ya sabemos más o menos cuándo será la fecha de la siguiente temporada, que será pues para diciembre. No está mal. Vamos allá. Voy a jugar en solitario.
Que tengo ahí los desafíos diarios, tengo que acabar el top 50 en solitario, que me queda uno. Y eliminaciones con escopetas, que si conseguimos escopetas, pues mira. Y vamos a ver el nuevo mapa con esa isla flotante. Muchas ganas, ¿eh? Tenía esta temporada, la verdad. La última, como he estado jugando bastante. Incluso el fin de semana este último que hubo por 4 de experiencia. Vale, en principio va bien. Aquí nadie se mueve. Nada, vamos a esperar a que salga el autobús de batalla. Ok, vamos allá. A ver, ¿dónde está nuestra querida? En la balsa botín. Está ahí. Vale, pues voy para ahí, ¿eh? Seguramente mucha gente va para aquí. No lo niego. Pero oye, yo venía a divertirme en esta primera partida. Vale, ya hemos visto a uno meterse por aquí. Estoy teniendo muy mala suerte, ¿eh? Esto no se puede... Joder. Atado por saco, ¿eh? Me voy. He escuchado cómo cogían armas. Eso te hace daño. Quería caer ahí arriba, pero bueno. Al menos algo tengo. Voy a cerrar esto. Voy a subir ahora. Ay. Vale, bueno, vamos mejorando el loot al menos. No sé si reviento la ventana. Sé que arriba hay cosas y he escuchado a alguien. Hostia, el remolino ese que ha salido ahí, que encima te hace daño. Brutal, ¿eh? Vale, poción de escudo me la voy a aplicar. Joder, tengo dos armas que hacen lo mismo. Ya quedamos 41 solo, ¿eh? A todo esto. Ah, no me ha aplicado eso. Estoy casi al lado. Los cubos se han marcado en el mapa. Los sitios de gravedad. No sé qué habrá pasado en esas zonas. Para que no marque así. Hostia, guapísimo, ¿eh? Sin ninguna duda. Aquí no sé si hay algo. Sí. Piedra. No tengo mucho material. Como está el tornado ahí, me la voy a jugar a meterme a por esa madera. O sea, el agua ya vuelve a ser agua, entonces. No, ya no se rebota en ella. Jo, pues me molaba cuando se rebotaba, ¿eh? Pero bueno, la nueva temporada llegó y a la bestia.
Más o menos empiezo a tener madera. Tengo que ir para el otro lado de balsa o botín. Pasa que prefiero ir rodeando. Para el agua te pueden pillar más fácil. Esto me lo puedo aplicar, ¿no? Los árboles no sé si le han bajado la madera que te dan, ¿eh? Porque el otro día conseguía mucho más. Con árboles grandes conseguía más el otro día. No he mirado en todo ese pueblo. Joder, me he equivocado, ¿eh? Lo malo es que ya empieza a reducirse la tormenta. Y solo tengo 2 minutos para llegar. Entonces, de ahí arriba puede salir gente. Me estoy metiendo en pisos picados, lo cual creo que lo voy a rodear. Porque haya caído un montón de gente, os lo aseguro. Vale. Ya, solo tengo un fusil con 70 balas, así que no es que vaya muy bien, la verdad. Lo bueno es que estoy dentro de la zona. Y empiezo a tener bastante madera. Voy a esperar por si alguien cruza el río y cuando me venga la tormenta, cruzo. Pues como hay tanta construcción en pisos picados, me da a mí que más de uno va a pasar el río. Hacia... Me gustaría ir a Socavón Soterrado. Me voy a poner un marcador ahí. Es que tendría que ir a por loot, pero sé que ahí arriba puede haber gente. Nada, o sea, esta partida es imposible ganarla, tal y como lo tengo. Eso es falta de optimismo. Qué va, con 70 balas puedo reventar a mucha gente. Ahí viene la tormenta. Me ha parecido ver a alguien ahí. Ya hemos escuchado a alguien. Vamos a coger estas balas. El vendaje también. Creo que está por ahí. Tengo un subfusil ahí. Perfecto. Igual tengo balas de eso. Un lanzacohetes. Este es de ráfagas y este es un normal. Prefiero el normal. Encima es verde. Bueno, está tomado por saco el punto. Joder, y encima... Creo que estoy rodeado.
Estoy bastante jodido. Sin luz y encima rodeado. Ah, igual se piensa que estoy ahí dentro, escondido. Pero los tiros iban a por mí, eso está más claro. Vale, lo que quería mirar antes. Está por ahí a la derecha la zona. Joder, no, no puedo mirarlo, Ya volveré. Una pistola me da igual. El juego de la tormenta se está reduciendo 2 minutos. Vale, me piro, Hay dos ahí. Estaba en medio del follón, no, no tenía mucha más salida que pirarme. Encima que están en medio de la tormenta. Me tengo que meter por medio del bosque para distraerles. Iba a pillar el subfusil y reventar a ese que me... Hostia puta, tío. Qué mala suerte que tengo hoy. Deja de pegar tiros, cabrón. No, 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 joder. No, ahí la he fastidiado. Ahí la he fastidiado. Oh, qué rabia. Hostia, tío, es que qué mala suerte. O sea, me estaban disparando todo el rato por la espalda. Me he metido en muy mal sitio, la verdad. O sea, si empezaba a construir a mis espaldas para cubrirme, me iban a reventar más fácil. O sea, yo creo que lo mejor que podía hacer ha sido esquivarles. Pero bueno, ha terminado el 15 entonces. Pues nada, esta va a ser la primera partida de esta temporada. No voy a hacer más largo el vídeo, porque habiendo hecho la intro y todo eso, el resurgir de la oscuridad. Y explorar los misteriosos cambios del mapa y descubrir secretos espeluznantes. Me mola, la temática de... Y piedras de sombra, encontrarlas por toda la isla y descubrir su poder. Esas son las piedras que... Sí, donde el cubo ha ido dejando marcas. Muy interesante, la verdad, esta temporada. Y encima he llegado al nivel 2 del pase de batalla. Nivel 2 gratuito, porque... Claro, he llegado al nivel 4 en esta partida. O sea que he conseguido 6 y además 5 de la misión. Pues muy bien, la verdad, esta primera partida. Nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis dejar like si es así, que ayuda muchísimo con el canal. Y suscribiros si aún no estáis para no perder los próximos vídeos. Hasta la próxima.